UFROvisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Padre de joven muerto en recinto Ojo de Agua pide justicia. Intendente aclara término autocenso en comunidad de Temucuicuí. En un 100% aumenta matrículas de alumnos PASE en la UFRO. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición informativa de UFRO Noticias con los hechos más importantes acontecidos en Temuco y la Araucanía. 7 meses han pasado desde el violento asalto al centro de eventos Ojo de Agua, donde falleció Osvaldo Antilef, de 29 años, hijo del matrimonio dueño del recinto. Durante este tiempo han recibido el apoyo de la agrupación Mujeres por la Araucanía, que es integrada por víctimas de ataques y atentados de la región. Yo decía, a lo mejor, si pasara algo con uno de mis hijos, que me avisaran, hoy tuve un accidente, qué sé yo, pero no ver esto, ¿no? Y no estar luchando por tener una batalla aquí para tratar de salvar la vida. Este fue el duro relato del padre de Osvaldo Antilef, joven de 29 años que falleció durante un violento asalto al restaurante Ojo de Agua, perpetrado en septiembre de 2016 a 5 kilómetros de Vilcún. De acuerdo a su testimonio, habrían sido 5 encapuchados quienes ingresaron a su domicilio atacando a su familia y exigiendo objetos de valor. Al amenazar a su esposa, no dudó en usar su arma de fuego para repeler el atraco, provocando una balacera que terminó con la vida del hijo del matrimonio. Si supiera quién es, los voy a matar. Si lo tuviera identificado, supiera al 100% quién es, los voy a matar. Si ahora tengo que andar armado todo el día con mi rifle. Si viene de nuevo la gente para acá. Los disparo, los mato. La familia ha recibido el apoyo de la agrupación Mujeres por la Araucanía, que reúne a 300 víctimas de ataques y atentados en toda la región. Con historias similares a la de Osvaldo, sienten una falta de apoyo por parte de parlamentarios locales y del gobierno. A medida que fue pasando el tiempo, empezamos a conocer cada vez más víctimas y personas que se fueron sumando y fuimos mutando un poco nuestro objetivo y hoy día, aparte de difundir y denunciar, hemos tocado todas las puertas con las víctimas, llevamos testimonios, fotografías, visitamos parlamentarios, personeros de distintas reparticiones de gobierno, de tal manera de poder ayudar de alguna forma a tantas víctimas en esta tragedia que se vive en nuestra región. Lo que él vivió, yo a mi parecer, ha sido más duro que lo que yo viví, porque él vio ante sus ojos y no pudo hacer nada por su hijo, aunque trató de hacerlo, pero no. Es que en este caso fue demasiado dramático. Yo el asesinato de mi esposo no lo vi, no estuve en el momento. Para mí fue doloroso y todo. Y que en el fondo nunca uno se va a recuperar del todo. La agrupación también cuestiona el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afectan la seguridad del Estado en casos de especial gravedad. Las leyes de antiterrorismo hay que reforzarlas y obviamente el tipo de investigación que debe hacerse, por ejemplo, como el caso de tráfico de personas o de la ley de drogas, que existen los agentes encubiertos y una serie de otras cosas y nosotros consideramos que debiera haber una ley antiterrorista fuerte. Los padres de Osvaldo Antilef siguen a la espera de los resultados de la investigación, reuniéndose hace algunas semanas con el intendente regional para que acelere este proceso. En tanto, la agrupación Mujeres por la Araucanía seguirá brindando el apoyo y la contención para esta familia que fue duramente golpeada con la muerte de su hijo. Una historia potente y dolorosa que debería tener término durante los próximos meses cuando se complete la investigación. Ahora cambiamos de tema porque el intendente salió a aclarar el denominado autocenso en una comunidad de Temucuicuí que fue comunicado la jornada de este martes por el gobernador de Cautín y el director del INE. Según la primera autoridad regional, la comunidad será supervisada directamente por alguien del Instituto Nacional de Estadísticas, pero no se precisó si podrán ingresar o no a la zona, la cual se mantiene tensionada debido a la orden de detención en contra de Jorge Huenchuyán tras una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad por el delito de cultivo y posible tráfico de drogas. Esto es de público conocimiento, que hay algunos sectores donde algunas comunidades tienen una relación distinta con el Estado.
Por tanto, se ha conversado con estas comunidades y muchas de ellas se van a autocensar. Específicamente en el caso de Ercilla, ¿no? Ahí hay una, la comunidad Temucuicui, donde ya se ha conversado para un autocenso. Autocenso, así denominó el gobernador de Cautín este martes lo que ocurrirá en Temucuicui el próximo 19 de abril, cuando se lleve a cabo el proceso del censo, lo cual causó inmediata reacción. Por ningún motivo yo creo que ellos tienen que autocensar. Aquí existen leyes y las leyes son para cumplirlas. Y las autoridades son las que deben hacerla cumplir. ¿Pero eso está permitido, sí? No sé si estará permitido, pero resulta de que yo creo que en mi casa, si yo me autocenso, no me van a recibir el censo. Y en el CIA debería ser lo mismo. Pero según el intendente en Temucuicui, no se realizaría un autocenso, y lo explicó de la siguiente manera. La verdad que ese no es el concepto. El concepto es que a través del INE se buscaron distintas maneras que facilitaran este censo para tener un censo exitoso. Y yo valoraría el esfuerzo que se ha hecho durante un largo tiempo y haría un llamado a la comunidad a abrir sus puertas, a permitir que lleguen los censistas a entregar la información que se les solicite. Consultado si podrán ingresar censistas a esta zona de Malleco, la principal autoridad regional señaló que se está evaluando la mejor alternativa. Para nadie es un misterio que ahí se vive una situación especial, pero en ningún caso se trata de un autocenso, sino que se trata de buscar los mejores mecanismos que permitan tener un censo exitoso en toda nuestra región. Los censistas van a poder ingresar, sin embargo, a la zona. Esperamos que así sea. Esa es nuestra confianza. Tema sensible que se suma a la orden de arresto emitida contra Jorge Huenchuyán, huerquén de la comunidad de Temucuicui, y que surge de un decomiso de marihuana en su domicilio y donde su pareja se encuentra con arresto domiciliario. Lo importante es que consideramos que existen antecedentes que vinculan a más de un individuo y se trata de un delito grave, por lo tanto, para que comparezca a tribunales, hemos solicitado la orden de detención correspondiente. La comunidad indígena y dirigentes mapuche no se han pronunciado tras lo ocurrido en Temucuicui, que mantiene la atención hasta ahora en las autoridades, en el proceso censal y en el cumplimiento de la orden de detención de Jorge Huenchuyán. Como positivo, evaluaron el ingreso de estudiantes PASE a la Universidad de la Frontera. El programa de acompañamiento a alumnos de 3 establecimientos de la Araucanía dobló la cantidad de matriculados respecto al año anterior, lo que permitirá trazar nuevas metas para la iniciativa. 136 estudiantes ingresaron a la Universidad de la Frontera por medio del programa de acompañamiento y acceso a la educación superior este 2017. Estos números respaldan el aporte del programa en la Casa de Estudios, apoyando estudiantes de 3 establecimientos de la Araucanía, los que reciben el apoyo desde tercero medio. Bueno, a un mes de iniciar las clases, nosotros que hemos recibido más de 130 estudiantes habilitados PASE, ¿cierto? Que significa que son los mejores estudiantes de sus colegios y que accedieron a la Universidad de la Frontera a las distintas carreras, hemos visto una inserción muy interesante de ellos, tanto desde el punto de vista del compromiso, de su interés, ¿ya? De poder cumplir y demostrar de alguna manera de que ellos realmente traen hábitos de estudio. El balance realizado durante esta jornada, en conjunto con los directores de los establecimientos suscritos al programa, fue positivo e invita a continuar trabajando para mejorar la iniciativa con el pasar del tiempo. Bueno, nosotros hoy día nos hemos reunido con los directores y los DAEM de la región, de los 13 liceos que acompañamos como PASE UFRO, para mostrar lo que ha sido el trabajo del 2016 e intercambiar visiones, preguntas, reflexiones también con los directivos de los establecimientos en función del trabajo realizado y los aprendizajes y logros obtenidos. Los beneficiados por este programa, además de los estudiantes, son los establecimientos educacionales, quienes tienen la posibilidad de entregarle más herramientas a sus alumnos para que puedan ingresar a la educación superior. Primero, mostrar la valoración al gobierno, la presidenta Michelle Bachelet, a las políticas públicas que intenta implementar, pero por sobre todo al corpus académico de la Universidad de la Frontera, porque más allá de lo que suscriben como convenio para beneficiar a establecimientos como el nuestro Loncoche, han mostrado mucha cercanía. Sí, sí. Fuera de ¿no es cierto?, la admisión que sea así en forma regular, pero también el PASE UFRO los ayuda bastante.
Estudiantes que ingresaron a las diferentes carreras que imparte la Universidad de la Frontera cumplieron su primer mes de clases, periodos en el que continúan con acompañamiento de PASE, los que le permitirá desarrollarse mejor en la casa de estudios. En estos días, los pasajes con destino fuera de la región ya presentan alzas en sus valores, generando preocupación en los consumidores que quieran realizar viajes durante este fin de semana. Los detalles los revisamos a continuación. En plena Semana Santa, más de algún temuquense aprovechará estas fechas para salir de la región y así disfrutar los últimos episodios de la mencionada festividad en compañía de familiares y amigos. Aunque en estas celebraciones las personas interesadas en viajar se encontrarán con un alza en los pasajes, como es costumbre en estos días. No tengo idea, pero sí, de Concepción acá nos costó un precio y ahora para volver otro. ¿Más caro? Sí, es que siempre es lo mismo. De todos lados siempre es lo mismo, ¿viste? Así es que no queda de otra, hay que volverse. O sea, uno se siente como pasaba a llevar porque uno viaja por necesidad. Entonces se aprovechan de las personas porque estamos en una semana festiva, igual que cuando uno está de vacaciones, etcétera, etcétera. En la actualidad, los valores de los boletos con destino a Santiago bordean entre los 15.000 y 20.000 pesos. En tanto, el recorrido a Concepción tiene un costo cercano a los 8.000 pesos, generando preocupación en los consumidores. Yo creo que hablo por toda la gente de Chile que sí molesta, y molesta harto que suban los precios. Caleta, porque puta, uno de repente tiene destinada la plata para ciertas cosas y que te suban el precio, como que te saca del presupuesto. Digamos porque sobre todo cuando uno está viajando constantemente y que le suban el precio por un par de días, es molestia. Claro, pensando que el sueldo tampoco. Claro, el sueldo no sube. Precios que en ocasiones puede generar molestia en la población, pues los costos pueden estar alejados del presupuesto, aunque si el cliente no está contento con el servicio, puede interponer su reclamo en las oficinas del Cernac. No tenemos reclamo respecto del alza de pasaje hasta este minuto, pero sin embargo sí entregamos recomendaciones. Semana Santa, fiestas patrias, son festividades que uno puede planificar con cierta anticipación y en ese sentido, digamos, eso obviamente nos va a dar mejores condiciones de acceso a estos servicios, sin duda. Siempre los consumidores, cuando se sienten vulnerados en sus derechos, tienen las puertas abiertas del Cernac a través de los tres canales de atención que mencionamos. El llamado a los habitantes de Temuco y la región es a comprar anticipadamente los pasajes para no encontrarse con ninguna sorpresa sobre la hora que afecte la billetera de los consumidores al momento de subirse al bus. Hacemos un alto en las informaciones y ya estamos de regreso con más UFRO Noticias. Mi pasión siempre ha sido el contacto con la naturaleza, los animales, la ecología. Soy de aquellas que le interesa la conservación, la preservación, pero por sobre todo el respeto por nuestro medio ambiente. Poder planificar, investigar y medir el impacto ambiental sobre los recursos naturales en beneficio de nuestra gente y de los que vendrán. Estudia Ingeniería en Recursos Naturales en una de las mejores universidades del país. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fans page, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.uframedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Regresamos con más informaciones en esta edición informativa de UFROvisión. Luego del accidente protagonizado por un vehículo de transporte escolar en Santiago, han surgido las dudas sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad para los menores, normativa que excluye a los vehículos de modelo 2006 hacia atrás. Según la guía legal sobre transporte escolar en Chile, todos los vehículos modelo 2007 en adelante deben tener cinturón de seguridad en todos sus asientos. Los modelos de años anteriores no están obligados a cumplir este requisito y basta con que cuenten con cinturones en los asientos delanteros. Pero la duda de padres y conductores es clara. ¿Qué hace diferente a un vehículo modelo 2006 de uno 2007 en un accidente de tránsito?
Creo que todos debiesen estar bajo la misma norma, todos usar cinturones de seguridad, que los vehículos no tengan tantas filas de asientos para tener más capacidad, sino que sean más seguros, que tengan mayor capacidad. Pienso que no le va a pasar nada, pero en el momento del accidente, con cinturón o sin cinturón, igual va. Sería lo mismo, porque igual si la cosa es andar con cuidado. Periódicamente, los furgones escolares son fiscalizados por inspectores de transporte y personal policial, algo que es valorado por los mismos conductores, quienes también cuestionan la no exigencia de cinturones de seguridad en vehículos antiguos. En todo caso, aquí siempre están fiscalizando del Ministerio de Transporte, vienen a fiscalizar acá a mediodía, en las tardes, que el fuerte del colegio. Debiera de ser todos con cinturones de seguridad, todos con sus correspondientes sillas. En este caso, hay algunos papás que están comprando la silla para su lolo y ellos nos facilitan la silla. Lo que yo veo es que ¿dónde se marca la diferencia entre un vehículo 2006, ejemplo, a un 2009? En caso de un accidente, ¿cuál es la diferencia? Claro que a nosotros lo dan duro, pero hay un montón de furgones piratas que no los fiscaliza nadie. Situación que no deja a nadie indiferente, más aún cuando en las últimas horas se registró un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo de transporte escolar en Santiago, dejando a 14 menores lesionados. En Santiago es más con problemas, porque hay mucho flujo vehicular y anda todo más rápido, pero acá no hay problema acá. La Secretaria Regional de Transportes y Telecomunicaciones no pudo ser consultada sobre el tema, ya que según su equipo comunicacional, se encontraba trabajando en terreno. Y manifestantes de la agrupación Ni Una Menos se encadenaron en las últimas horas en el frontis de la sede regional de Cernameg, a modo de protesta por los más de 20 femicidios ocurridos en Chile y la Araucanía. A eso de las 11:30 horas, en el frontis del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género Araucanía, se encadenaron estas mujeres para enviar un mensaje fuerte y claro, terminar con los reiterados hechos de violencia hacia las mujeres en el país. En el Cernamed, como representante de una institucional y de un Estado que en realidad no tiene una preocupación real por lo que está ocurriendo con nosotras las mujeres en una sociedad que tiene una base de explotación relacionada con nosotras. Es por ello que en esta manifestación, integrantes de la coordinadora Ni Una Menos leyeron un comunicado criticando el actual modelo del servicio, que según las protestantes no las defiende ante hechos de violencia debido a los 23 femicidios que van hasta la fecha. No se habla principalmente de las mujeres que han sido asesinadas, por ejemplo acá en la Araucanía, en la región de Los Ríos, Macarena Valdés, Ginny Sandoval, que es una, bueno, ella solamente por su familia, por no tener dinero, no han tenido un juicio justo, que a consideración de los Luxinger Mackay, que persiguieron a medio mundo cuando los mataron, pero cuando matan a una mujer pobre de San Antonio y a sus tres hijos, no hay justicia para ella. Manifestación que también comprendió el corte del tránsito vehicular en la intersección Lautaro con Arturo Prat, lo que valió la intervención de fuerzas especiales en el sitio del suceso, aunque esta situación no pasó a mayores. Lo que pasa es que el Cernameg es una institución que a lo que más se dedica es al emprendimiento de las mujeres, pero no se dedica, por ejemplo, a entregarle vivienda a mujeres que tienen problemas intrafamiliares. Que la institucionalidad se haga cargo de todas las muertes que casi a diario están ocurriendo. Tuvimos 4 femicidios en una semana y las leyes no están protegiendo a las mujeres como deben. El CERNAM incluido es parte de la institucionalidad del gobierno. Las trabajadoras no tienen la culpa, pero la institución sí. Movimiento que se hizo para rechazar cualquier tipo de violencia hacia la mujer, exigiendo que el gobierno ponga mayor atención en estas temáticas para así evitar más casos que lamentar en Chile y la Araucanía. 92.000 vehículos se calcula que transitarán por el peaje Quepe durante Semana Santa. Las autoridades realizaron un llamado a la precaución y al autocuidado en estas fechas. La concesionaria, el MOB y los transportistas, todos coordinados para este fin de semana largo, que espera un tránsito vehicular por la Ruta 5 Sur cercano a los 92.000 automovilistas. Es por ello que ya se contempla reforzamiento en las plazas de peaje, considerando los horarios punta de tránsito.
Normalmente en este tipo de fecha nosotros contratamos, aparte que hemos construido más casetas en los peajes, contratamos cajeros tándem que se ponen en las filas adelantadas para tratar de dar el mejor servicio al cliente. La verdad que nosotros valoramos mucho este plan de contingencia que nos entrega la ruta, porque esto nos ayuda a poder planificar nosotros este fin de semana largo, porque lamentablemente los fines de semana largos nosotros no podemos dejar de trabajar, porque tenemos que seguir abasteciendo los puntos que realmente nos solicitan todos los días. De acuerdo a la Dirección Meteorológica, los próximos días estarán en promedio con nubosidad parcial, por tanto se espera que no exista dificultad de tránsito en los pasos fronterizos. De haber algunos inconvenientes, sí estamos preparados, en el caso de Pinochao y Calma o Muimalal, para con nuestra maquinaria poder prestar el servicio que se requiera, pero hasta ahora el tiempo señala que no habría nevada, que es lo más complejo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el autocuidado resulta fundamental para evitar cualquier imprevisto. Es por ello que siempre se debe manejar a la defensiva. Se espera que el día jueves en la tarde y viernes en la mañana sea el mayor flujo y el domingo en el retorno probablemente desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde van a ser los mayores tráficos y obviamente en esas horas van a ser donde van a estar la mayor cantidad de personal dispuesto para poder que la gente tenga una buena experiencia de viaje. Debido a los flujos muchas veces tenemos accidentes y no solamente por flujo, otras veces por cuestiones de conducción. Así que ya, el llamado es fundamentalmente de nuevo, a transitar, a utilizar nuestra ruta con la mayor precaución posible. Si va a utilizar las distintas rutas en la Araucanía, planifique su viaje, descanse los tiempos que corresponden y sobre todo no tome alcohol. Pretendiendo generar un ambiente de mayor seguridad en las zonas rurales afectadas por diversos ataques en el último tiempo, la Gobernación de Cautín, en conjunto con el OS-10 de Carabineros, realizará una serie de fiscalizaciones en empresas de la zona. El operativo orientará a las empresas para mejorar la seguridad de sus reductos, entregándole distintos consejos para prevenir posibles ataques y capacitando mejor a los guardias de seguridad en caso de tener uno. Para las autoridades, no solo se necesita capacitar a los guardias, los dueños deben tener la voluntad de intervenir en seguridad para cumplir con los estándares que solicitará Carabineros y la Gobernación cuando fiscalicen los lugares afectados. Tenemos declaraciones. Bueno, como autoridad fiscalizadora nosotros estamos permanentemente preocupados no solamente de aspectos de fiscalización en lo que respecta a las leyes que rigen la seguridad vial, sino también en aspectos de educar, de poder dar indicaciones de seguridad a la empresa en general para poder tener mejores estándares de seguridad y de esa forma proteger de buena manera sus bienes. Y 70 brigadistas de CONAF recibieron un reconocimiento público tras su labor en el combate de los incendios forestales en la zona centro-sur del país. En la reciente temporada, la zona centro-sur vivió uno de los incendios más grandes de la historia de nuestro país. Fueron miles de brigadistas forestales, bomberos, carabineros, helicópteros, aeronaves y estos dos aviones que fueron símbolo de esperanza para cientos de familias. En esta labor también estuvieron al menos 70 brigadistas de la Araucanía que combatieron codo a codo para extinguir este mega incendio. Es por ello que de manera pública se les entregó un reconocimiento a su labor. Darle las gracias por el esfuerzo que hacemos nosotros día a día. Eso no. Ha sido complejo también trabajar por el tema del incendio, ¿no? Sí, bastante. La verdad que nosotros apoyamos a los mega incendios del norte con alrededor de 5 brigadas que fueron en forma alternada. Y estuvimos apoyando desde el comienzo, desde el inicio de esta situación, y la verdad que ha sido un trabajo arduo, como señala el director, con mucho despliegue tanto físico, humano y material para poder atender estas unidades. Nosotros estamos contentos y estamos relativamente tranquilos por el despliegue físico que hicieron nuestras brigadas en primera instancia, pero además por el despliegue técnico. Creemos que estamos haciendo una buena labor desde el punto de vista de la preparación y entrenamiento de nuestra gente. En los últimos 50 años, Chile tenía un promedio de 55.000 hectáreas afectadas por incendios cada año, siendo este 2017 614.000 las hectáreas destruidas, afectando en menor medida a la Araucanía. Esto parte el 18 de enero y termina a principios de febrero. Fue un trabajo arduo. Miles de brigadistas participando, militares, bomberos, brigadas también internacionales, más de 64 aeronaves también participando y por supuesto con el apoyo también de brigadistas de la Araucanía.
De acuerdo a expertos internacionales de incendios de la Comisión Europea, valoraron el tiempo de reacción del combate de este mega incendio, ya que en otros países pueden demorar meses en su control y extinción. Quedan pocos días para el fin de semana largo. Veamos a continuación las condiciones meteorológicas para saber cómo nos acompañará el clima durante estos días. Eso fue todo en cuanto a informaciones. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Recuerde que puede seguir informándose a través de la web ufromedios.cl y también a través de nuestras redes sociales. No se separe de la sintonía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufronoticias.